No, no, no hemos dicho que la sociedad es una construcción social, que el orden social es justamente la consecuencia de una construcción. Bien, digámoslo, que digamos que eso implica decir que puede ser destruido y reconstruido siempre y cuando sea menester. Ese ámbito intersticial es el que todas las sociedades reproducen. En la nuestra no es otra cosa más que lo que vemos en las calles, que de por sí son el escenario en que permanentemente somos avisados, advertidos, en que se nos dan las pistas, en las que se nos profetiza, en las que recibimos justamente las corazonadas de que todo siempre podría ser de otra manera. En eso consiste salir a la calle, en abocarse a una aventura en la que de pronto puedes salir transformado. Eso ocurre a nivel individual, pero también a nivel colectivo. En eso consiste justamente lo urbano. Lo urbano no es otra cosa más que una expresión más de lo intranquilo de las sociedades.